Hola, ¿qué tal, amigos? Reciban todos ustedes un cordial saludo, empezando con un año 2018 con mucha energía, con mucho ánimo y con mucha motivación. Sandra Liliana Yaya Vulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga con 25 años de experiencia y un poquito más, les da la cordial bienvenida a este espacio. Un ciclo formativo de Microsoft Access 2013. Estamos en la línea avanzada, trabajando con proyectos que van desde cero. Estamos en este momento en curso con el proyecto veterinario y con la base de datos relacional Vet Project. Vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video cuyo título es Vet Project 010. El tema que vamos a tratar en este video es hablar de empezar a establecer la maqueta en el panel principal bajo el cual vamos a trabajar. Entonces, para eso, ya previamente yo hice algunas tareas que ustedes también deben de realizar. Vamos entonces a entrar en función a nuestra base de datos relacional, Vet Project. Empecemos entonces. Bueno, lo primero. En esta base de datos Vet Project hice unos pequeños cambios. Bueno, el primero de ellos está relacionado con el menú que se llama FMMS Procesos. Aquí lo tengo y lo voy a cargar. Bueno, la primera cosa es que nuestras ventanas emergentes van a tener una imagen. Bueno, la imagen que yo traigo aquí es característica y muy propia del proyecto que estamos trabajando. Estamos contando con un trabajo que es de veterinaria. Estamos hablando de que todo el tiempo nos vamos a relacionar con las mascotas. Es decir, todo el tiempo le vamos a dar importancia a la mascota. No importa la que sea, sea un pez, sea un gatico, sea un perrito. Bueno, lo cierto es que la palabra mascota para nosotros siempre representa emotivamente la alegría. Y como la alegría está presente, entonces, asimismo las ventanas emergentes deben de proyectar esa alegría. Deben irradiar esa alegría. Cuando estamos trabajando con el panel, bueno, siempre que miramos nuestras ventanas emergentes, vemos una figurita de un cachorrito siempre en la parte inferior derecha. Esta es la presentación de la ventana emergente. Claro está, bueno, ese es mi pensamiento, esas mis emociones, como yo las estoy aquí transmitiendo, pero yo respeto profundamente lo de los demás y pues si lo de la persona que está trabajando con esto quiere hacer algo un poco más sencillo, más frío, bueno, cada quien tiene su manera de construir. Cada quien tiene la forma de crear. Y pues en el caso mío, yo pues como tal le cargo todas las energías. Entonces, en mi proyecto como tal, yo le estoy cargando una suma enorme de alegría, una suma enorme de energía. Entonces, todo eso se proyecta en las imágenes que yo transmito. Entonces, como tal, de eso va hecho, aparte de todo lo que tiene que tener. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la primera, el que le guste este fondo, pues será más sencillo todavía. Simplemente a través de la web www.infoyayate.ga me escribe por medio del ítem regístrate, escribe el nombre completo, qué país es, el correo electrónico,
el asunto, solicitud, fondo y el cuerpo de mensaje. Y me cuenta, pues, si está interesado en tener este fondo. Este fondo salió de muchos, de tantas imágenes que yo estuve investigando en la internet, pique aquí, pique allá, hasta que lo encontré. Pero como tal, no encontré lo que ustedes en este momento están observando en la pantalla. Encontré partes, y a través de CorelDRAW lo que yo hice fue simplemente cuadrarlo, empalmar, construirlo, diseñarlo, y este fue el resultado que obtuve. La ventaja es que este elemento se puede cuadrar mucho más, ¿no? O sea, yo lo puedo ampliar y puedo dejarlo más pequeño, grande, como quieran. De fin, eso va a gusto de ustedes, como lo quieran trabajar. Si les gusta este diseño, pues se quedan con él. Si no, pues simplemente, mire, sin pelear, sin nada, sin discutir, sin criticar. Usted ahí busca el que le guste y simplemente se lo adapta a Bed Project. ¿Bueno? Bien, entonces ese es el modelo. Este modelo, como tal, entonces los que lo desean, me van a escribir un mensaje por correo electrónico, yo lo quiero y yo inmediatamente se lo mando. ¿Listo? Claro está que también puedo hacer otra cosa. Yo simplemente a través de Mega subo y dejo la imagen cargada y les paso el enlace para que ustedes lo puedan obtener. Bueno, punto siguiente. A nivel de la bitácora, en la parte que tiene que ver con la consulta, yo ya hice la tarea, que fue ingresar 25 objetos, como se pueden ver, se pueden dar cuenta ahí, ya ingresé toda esta lista que está acá, y en la misma manera ustedes lo van a hacer, ¿sí? Cuando ustedes trabajan eso, entonces simplemente le incorporan eso. Entonces ahorita lo que vamos a hacer simplemente es colocar los elementos, ¿no es cierto?, pertinentes al caso de la imagen como tal. Entonces, todos estos escenarios que están aquí presentes van a cambiar. Todos van a cambiar. Bueno, bien, entonces, otro punto importante. En la parte del módulo de las variables y las constantes públicas, acá, que se llama MOL, Public, B y C, hago un clic derecho, vista diseño. Yo he colocado los valores para este año que están relacionados con el sueldo vigente en Colombia, que es de un valor de 781.242 pesos. Y el subsidio de transporte, que es 88.211. ¿Sí? La idea es que, ¿sí? Es que simplemente, nosotros podamos con esto hacer determinadas operaciones. Por ejemplo, acá tenemos SML, tenemos el SMLB18 y el STPT18, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros acá, vamos a coger acá nuestro módulo de variantes y constantes que hemos estado trabajando en los anteriores videos, y digamos acá al final, en este punto final, tomamos y diseñamos una rutina. Vamos a diseñar una rutina que diga acá, por ejemplo, subespacio. Entonces, total de vengado, abro paréntesis, cierro paréntesis y le doy un enter. Y aquí entonces lo que yo voy a hacer es decirle simplemente dim espacio y voy a decirle total de B as long. ¿No? Ya sabemos long cómo es, ¿no? Entonces, cogemos y le decimos total DB es igual. Entonces, es para que observen cómo está operando la constante del sueldo y del subsidio de transporte en este. Como funciona aquí, así va a funcionar en un formulario. Yo les decía a ustedes que podemos abrir cualquier cantidad de formularios y cerrar. Y en el formulario indicado podemos trabajar las constantes públicas y de hecho eso nos va a dar inmediatamente el resultado que nosotros queremos ver. Y eso es lo que estoy tratando de hacer acá. Entonces, aquí tengo total de B. Entonces, acá yo lo que hago es lo siguiente. Cojo y simplemente escribo acá sueldo
mínimo legal vigente 2018, ¿sí? Más, ahí le digo, más que, más el subsidio, ¿sí? A ver, subsidio de transporte, espérate cómo está escrito. STPT 18, ok. Ahí está. STP, vuelvo otra vez. STPT 18, ok. STPT 18, ¿listo? Ahí está. Los dos están ahí. Entonces, estamos haciendo la suma del subsidio de transporte y el salario mínimo legal vigente para el año 2018 en Colombia. ¿Listo? Entonces, acá sacamos un mensaje, MSG Voz, que diga, entre comillas, ¿sí? Diga, el salario y el subsidio de transporte para Colombia quedó en el total. Y luego acá le ponemos el símbolo del ampersand, que es el símbolo de la concatenación, y le decimos enseguida total DB. ¿Listo? Entonces, de esta manera, sí, con esta pequeña rutinita que está ahí, nosotros podemos cargarla con F5 y nos da a botar el valor. F5, ahí está. Entonces ahí dice, mira, el salario y el subsidio de transporte para Colombia quedó en el total 869.453. ¿Listo? Si le queremos aquí añadir adicionalmente a esto, le queremos adicionalmente añadir, por ejemplo, acá le ponemos una coma y le ponemos BB Information, ¿sí? Y acá le ponemos otra coma y entre comillas, entre esta le ponemos acá, por ejemplo, práctica, valor constantes, ¿no? Ya está ahí. Entonces, lo que va a pasar cuando ligamos F5 es que simplemente la ventana emergente va a salir titulada con la palabra, con la frase, práctica, valor constantes. Y dentro, como a manera de información, va a salir el salario y el subsidio de transporte para Colombia quedó en el total 869.453. ¿De acuerdo? Entonces, con esto es bien interesante porque si nosotros seguimos aquí operando, por ejemplo, vamos aquí a decir, entonces, digámosle, por ejemplo, que vamos a hacer otra variable, acá vamos a decirle DIN, y vamos a decirle, por ejemplo, total diario, ¿sí? El diario, AS, y le vamos a decir integer, ok. Entonces acá, debajito, le decimos total diario es igual a ¿qué? A total de B dividido entre 30. Entonces esto nos va a dar un valor diario, ¿no? Y acá entonces simplemente le decimos MSG Voz, entre comillas, y vamos a poner, entonces, el valor diario de un salario con subsidio de transporte en Colombia es, entonces aquí hacemos un espacio, ponemos un símbolo de concatenación y ponemos acá el término total diario y listo. Después hacemos lo siguiente, BB Information, luego comas y luego aquí le ponemos práctica, valor constantes, ¿listo? Ok. Entonces, ahí ya tenemos eso. Entonces, vamos a volverlo otra vez a cargar. Le decimos acá, F5. Entonces, va al primer cuadro y nos dice, el sueldo y el subsidio suman 869.453. Clic. Y el valor diario de un salario con subsidio de transporte en Colombia es de 28.982 pesos. Perfecto. Ahora, si quisiéramos conocer el valor de la hora, entonces decimos DIM total, acá, total hora, as integer,
¿sí? Entonces, acá simplemente decimos lo siguiente. Decimos, total hora es igual a ¿qué? A total diario dividido entre 240. ¿Listo? Entonces acá simplemente al final vamos a botar un mensaje que diga así, MSG voz, entre comillas. Es el valor hora de un salario mínimo con subsidio de transporte en Colombia para el año 2018 es de, ¿sí? Entonces ahí cerramos la comillita, coma, BB Information, ay, perdón, espérate un momentico, BB Information, ahí está, coma, y y ahí le ponemos el nombre de la barra de título de esa ventana. Entonces quedaría práctica valor constantes. ¿Listo? Constantes. Listo. Ok, ahí está. Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Volvemos a correr el programa. F5. Entonces ahí está el primero, está el segundo y el tercero dice... El valor hora de un salario mínimo con subsidio de transporte en Colombia para el año 2018 es de... Pero ahí se me faltó algo importante, ¿no es cierto? Me faltó ponerle la variable. Entonces, acá simplemente vamos a correr. Ahí. Espacio, símbolo, concatenación, espacio, total. Total. Hora. ¿Listo? Y luego otra vez F5. Entonces ahí tenemos el primero, el segundo y ahí está el tercero. Es de hoy. ¿Qué me dio acá? 121. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá no era total diario, sino era total de vengado. O también podríamos decir la otra cosa. No 240, sino decir dividido entre 8. ¿Sí? Podríamos decirlo así de esta manera, total diario dividido entre 8 o total de vengado, ¿sí? También podríamos decirlo así, total hora, igual, ¿sí? Espérate un momentico, digámoslo así mejor, total diario dividido entre 8 para que nos dé el valor de una hora en ese día. ¿Listo? Vamos a decirle aquí F5. Entonces ahí está el primero, el segundo y ahí está el tercero. Entonces el tercero dice que la hora es de 3,623 pesos. ¿Listo? Bueno, pero igualmente yo también podría hacer otra cosa también. Podría decirle total de B y esto dividirlo no en 8, sino dividirlo en 240 horas. ¿Listo? Y igual me va a dar lo mismo. Veamos pues. Dice lo mismo, 3,623. Perfecto. Entonces ahí hemos podido conocer cómo es que estaba operando la constante. Entonces esa constante siempre va a trabajar así en esa función. Entonces, ¿qué significa esto? Que en un programa cuando estamos trabajando, por ejemplo, en el momento de que estamos... Nosotros, por ejemplo, pagando la nómina de los empleados o estamos, por ejemplo, haciendo la proyección de un servicio y tenemos en conjunto el valor de la hora, entonces haciéndole la suma a un porcentaje, entonces nos da tanto. Es decir, lo que quiero decirle a ustedes es que el hecho de proyectar la constante pública permite ganar buena parte de tiempo, ¿no es cierto? Al punto de que te puede permitir hacer variedad de operaciones con el simple hecho de guardar las constantes, ¿no? Entonces ahí ya nos pudimos dar cuenta y la pudimos apreciar. Pero ahora vamos a cerrar esto y entonces lo que nos queda acá ahora es pensar, bueno, este menú que se llama panel principal, ¿cómo va a quedar organizado? Entonces, el primer cuadrito, acá tenemos a nuestro amigo peludo Dharma.
Va a quedar dos botones presentes. Uno se llama usuarios y el otro se llama procesos. El segundo cuadrito va a quedar ligado con personas. Ahí vamos a tratar todo lo que es el tema de las personas, desde el empleado, el cliente, el proveedor y el comprador, ¿no es cierto? Esas cuatro personas. Y adicionalmente va a quedar presente las mascotas. Bueno, en el siguiente cuadrito vamos a trabajar los servicios. ¿Sí? Servicios. En el siguiente vamos a trabajar todo lo que es la clínica y laboratorio. Clínica y laboratorio. Y en el último vamos a trabajar eventos. Esos son los elementos que vamos a trabajar acá. Bueno, entonces mucha atención cómo van a quedar. Bueno, entonces vamos a empezar así. Entonces, clic derecho, vista diseño. Ahí lo tenemos. Entonces, en este espacio, lo que vamos a hacer simplemente es cuadrar los botones. Entonces, el primer botón va aquí. Ahí está. Entonces, vamos aquí a darle cancelar. Entonces, este botoncito que está acá. A ver. Vamos a montarlo acá. Vamos a ampliarlo un poquito más acá. Vamos a sacar una copia de ese botón, control C, control V, para tener ahí el de... Entonces, este que vamos a tener acá es el de los usuarios. Usuarios. Y este que vamos a tener acá es el de los procesos. ¿Listo? Usuarios y procesos. Buah. Una vez que tenemos estos dos, tanto este como este, entonces saquemos de este y este una copia, control C, y nos vamos aquí al detalle y aquí le decimos control V. Entonces estos elementos los proyectamos acá y aquí vamos a poner el otro tema, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, en este vamos a poner mascotas, ¿qué? Perdón, personas. Y en este vamos a poner mascotas. Después, en este, acá, vamos otra vez acá, le decimos control V. Y acá vamos a montar aquí otro más. Entonces, acá vamos a poner servicios. Servicios. Servicios y productos. 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 Bueno, servicios y productos. Ok. Entonces, ahora, servicios y productos. Bueno, en este espacio vamos a montar control B. Entonces, acá vamos a montar. Ahí. Clínica y laboratorio. 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 Y en este vamos a poner eventos. Entonces, los eventos es más que todo para cuando se hacen esta clase de trabajos especiales, donde hay, por ejemplo, patrocinio, donde hay eventos, todo eso. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ponerlo ahí. Ok. Bueno, entonces acá, en este espacio que tenemos acá, vamos a poner eventos. Y vamos a agregarle algo más a esto, y serían los patrocinios, ¿no? Patrocinio. ¿Listo? Patrocinios. Bueno, el patrocinio es porque muchas veces también la veterinaria necesitaría patrocinio, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que dicen que consigamos los corredores con sus perritos y que corran, y se establecen patrocinios donde esas personas van a pagarle para que se puedan, a través de esos patrocinios, promover la marca por medio del deporte. ¿Listo? Bueno, ahí poquito a poco vamos en el camino. Bueno, otro punto importante, todos estos elementos así como están, ahí están,
Vamos a ponerle a todos ellos un color característico. Entonces vamos a ponerle un color verde. Este colorcito verde que está acá. Y en cuanto al color, vamos a ponerle color negro. Y lo vamos a resaltar con negrilla. Pero adicionalmente, estos botoncitos les vamos a sacar un relieve. Entonces, para eso vamos a utilizar en relieve este que está acá. Y le vamos a poner en color de borde el negrito. ¿Listo? Si es el caso, pues lo resaltamos un poquito más con la segunda. Y listo, ya ahí quedó. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es grabar esto, guardamos acá y simplemente cerramos. Bueno, vamos a mirar cómo nos quedó nuestro panel principal. Doble clic. Ahí está. Interesante, ¿no? Entonces, como ya nosotros tenemos los procesos, entonces lo único que tenemos que hacer es a procesos agregarle el respectivo formulario. Bueno, entonces mucha atención lo que vamos a hacer acá. Clic derecho, cerrar. Todavía no hemos armado el proceso de los usuarios. Vamos a ir poquito a poco con eso. Bueno, entonces acá en el panel principal, clic derecho, vista diseño. Entonces, a este botón que se llama procesos, ¿sí? A este, le vamos a hacer aquí lo siguiente, hoja de propiedades. En donde dice eventos, donde dice al hacer un clic, ahí abrimos, y acá en el generador de código le damos a aceptar, y ahí vamos a establecer nuestro primer ítem ya programado. Entonces le vamos a decir docmd.openfor. Entre comillas, FMMS proceso. Y cierro con comillas. ¿Sí? Ahí tenemos ya el primero. Ya tenemos el primero vinculado, que en este caso es este que está acá, pero yo escribí la palabra proceso y es procesos. Entonces vamos a ir otra vez a ver el código y ahí le vamos a poner la S. ¿Listo? Ok. Entonces ya guardando acá, cerramos acá. Entonces vamos a volver a cargar. Entonces, ahí está, cuando yo lo doy aquí en procesos, ahí tiene que aparecer el ítem para poder activar lo que se quiere. Entonces, a partir de acá lo que hacemos es lo siguiente. Simplemente todas estas ventanitas que están acá, le tenemos que poner esta figurita, ¿no es cierto? Entonces, yo ya le empecé a poner aquí a FM procesos, entonces ustedes van a tener una tareita. Yo la voy a hacer también, ¿no? Pero ustedes les voy a dejar una tarea. Y la tarea es que ustedes le van a poner ese fondo a todos estos formularios que están acá que empiezan con FM. Todos los que empiezan con FM. ¿Listo? FM. Todos estos que están acá. ¿Ok? Los subformularios no. Solamente los que tienen FM, no más. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, muy sencillo. Usted simplemente va a coger, por ejemplo, digamos, acá ya tenemos que contador ya lo tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos desde aquí arribita, este primero. Entonces, clic derecho, vista diseño. Este no lo tiene. Este que está acá, acaba de, vamos aquí a sacarlo un momentico. Entonces, acá lo tenemos, ¿ve? Entonces, estando ahí en ese formulario, mucha atención lo que usted va a hacer. Aquí un amigo dice, como siempre, estupendo. Ok, gracias. Muchas gracias, Paco Valentín. Suerte. Bien, entonces tenemos acá lo siguiente. Vamos a ir a la hoja de propiedades y en formato, exactamente en donde dice imagen, ahí vamos a abrir y vamos a ir a buscar nuestro fondo. Entonces, como les decía, al fondo, yo estoy colocando ese fondo, pero usted es completamente libre de ponerle el fondo que desee. Lo importante es que, bueno, la práctica se haga, ¿no? O sea, todo esto hay que cambiarlo. Entonces yo aquí estoy poniendo el mío, que es este. Le digo aquí aceptar. Ahí lo tenemos, ¿no? Pero ese fondito como es grande, entonces yo le voy a hacer aquí en vez de en modo de tamaño de la imagen, dice recortar, le voy a decir extender para que se extienda la imagen al tamaño de lo que está ahí la ventanita. Y los colores pertinentes, por ejemplo, a todos los elementos que se encuentran aquí agregados, ¿no?
Entonces también van a cambiar un poquito. Entonces el color que vamos a tratar de usar todo el tiempo es ese verde que estamos trabajando ahorita. Entonces yo voy a seleccionar todos estos elementos que tengo acá, como los botones, incluyendo este también. Estos que están acá no. Bueno, entonces lo que voy a hacer acá simplemente es ponerle este color, no más, como para que quede listo. Y este le vamos a poner al texto color negro y lo resaltamos. Ahí está ya. Bueno, no es nada más. Mire cómo es de sencilla la cuestión. No hay más que hacer acá. Ah, este que está acá, también le vamos a poner el color verde y listo. Bueno, ahí ya lo tenemos. ¿Ok? Entonces, como nuestro monacho quedó aquí así, entonces mucha atención lo que ustedes van a hacer acá. Van a tratar de bajar un poquito más acá y este de acá lo que van a hacer es moverlo un poquito a la derecha para que el muñequito salga, por lo menos como para que la carita se vea. Y este elemento que está acá lo vamos a reducir un poquito, no mucho, por ahí a este punto. Listo, ya, perfecto. Y no más. Y entonces vamos a guardar esto, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando estamos entrando acá, ¿no es cierto? Y vamos a entrar aquí a procesos. Y vamos a entrar aquí a bitácora de aplicación. Ahí tienen que hacerle a eso. Cuando entramos a consultar, ahí está. Entonces, ya dense cuenta que ya cambió. Entonces, hay muchas cosas interesantes en las que usted básicamente lo único que tiene que hacer es aplicar, solamente aplicar, ¿sí? Más adelante habrán cosas que tenemos que hacer y para eso muy puntualmente voy a tomarme la molestia de hacerlo por detalle para que a usted no se le vaya a escapar absolutamente nada. Bueno, entonces así va esta parte. No más, eso es todo lo que hay que hacer. Entonces la tarea queda ahí presente. Yo la voy a hacer también acá. La tarea queda presente para que usted vaya empezando a trabajarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, en este momento yo voy a salir de la aplicación porque por ahora los usuarios yo no tengo en este momento apertura de menú, no tengo en este momento todavía apertura de usuario ni nada de eso. Hasta ahora vamos a empezar. Hasta ahora estamos empezando a construirlo, no más. ¿Sí? Bueno, entonces salgo de acá y eso es todo. Entonces, este videito así como está, se acabó. Entonces, espero que estén muy atentos a la próxima entrega. El próximo video que va a entrar es el número 11, ¿sí? Y va a seguir en la continuidad con este proceso que estamos desarrollando. Y nos queda esa tarea. El que lo quiera hacer, hágalo. El que no, bueno, listo, déjelo así como está. Ya usted verá cómo después se pone al día. Lo importante es que yo les dejo a ustedes la tarea para que lo puedan hacer, para que interactiven, porque si tienen algún problema, pues pueden inmediatamente recurrir a mi persona y pues comentarme, bueno, cómo les está yendo, está difícil, está fácil. Ustedes son mejor que nadie los que pueden decir la última palabra si están entendiendo las explicaciones que yo estoy emitiendo en estos videos o no. Bueno, por último, les agradezco mucho los comentarios, les agradezco mucho el like, ese es muy importante, les agradezco mucho la suscripción. Desplegar un punto, una acción para compartir a muchas personas. Usted en su medio conoce mucha gente, usted en su medio tiene contactos, usted en su medio tiene redes sociales. Nada nos quita que compartamos esta información con otras personas que de verdad muchos se lo van a agradecer a ustedes, el que lo puedan compartir en sus redes sociales, en que puedan compartir las listas de reproducción, no solamente este producto, sino de los otros productos que yo cuento, que son el de la inmobiliaria, establecimiento comercial, las lavanderías, el proyecto educativo, ¿sí? Hay cosas que todavía no se terminan, pero ahí está la tarea de que hay que estudiar mucho y hay que aprender. Bueno, más que estudiar, realmente es aprender. Aprender a hacer bien esta labor. Se necesita hoy en día mucha gente en Colombia, y no solo en Colombia, sino en otros países como México, como Perú, como Uruguay, como Chile, como Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Haití. Bueno, tantos países. Se necesita mucha gente, hombres, mujeres, ¿sí? Se necesitan que se vayan puliendo,
se entrenen en el desarrollo de este arte. Y hoy la tasa en cuanto a los lenguajes de programación que están en este momento bastante alticos para aprender, entre ellos está el SQL. Y eso tiene mucho que ver con las bases de datos relacionales o con las bases de datos. Lo importante es que si usted toma desde ya empoderamiento y empieza a aprender todo esto, créame, amigo, amiga, que usted va a tener un futuro mucho más bonito, va a tener una vida mucho más cómoda y tal vez tendrá la posibilidad de que tenga un mejor puesto más digno, ya bien sea con una empresa o bien usted emprendiendo su propia empresa, ¿sí? Por eso empecé empoderando el tema de las veterinarias, porque es que de eso hay cantidad. Y yo sé que hay mucha gente que no tiene la información sistematizada y este software les va a caer como anillo al dedo. Entonces, lo otro es que estoy aquí disponible para prestar asistencia, orientación, asesoría, para poder construir, para poder desarrollar, para poder planificar la base de datos relacional, que en cierta manera es el software, es la aplicación que usted podría usar en su empresa para poder darle marcha al control y a la administración de sus datos, de su estadística, de todo lo que sucede con su empresa en todos los puntos como tal. Muchas gracias. Con ustedes estuvo acá Sandra Liliana Yaya Buches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Nos vemos en el próximo video. Esperen la próxima entrega. Hasta pronto. Created using Powtoon.